can I ask something? Can I ask something? Castellano, mejor. Sí. Quiero preguntar, ¿hoy en día es? Yo creo que hoy es el día de la Hispanidad. ¿De la Hispanidad? Sí, es el día de España, fiesta nacional hoy. ¿Nacional, Sí. ¿Y qué se celebra? Pues el día de la Hispanidad, el día de cuando Cristóbal Colón colonizó Sudamérica. Hoy todos pues ya empezó amigos. Hoy hace muchos años, el Cristóbal Colón. Sí. De acá, de Barcelona. Sí. De verdad, no lo sabía eso. No, desde aquí de Barcelona no salió, pero salió de España. Es que hay la estatua que está enseñado a Fran. Sí. Sí, ¿cuál es el sí. Porque aquí en Barcelona también era respetado, pero últimamente los separatistas no... Pero hoy es el día de la fiesta nacional, de España, nacional. Sudamérica, hoy todos españoles. Todos españoles. Sí. Muy bien. ¿Tú eres francesa o...? Disculpe, ¿el fútbol? Lejos. No, digo, ¿España ha ganado? Ah, no, es el día de la Hispanidad hoy. Ah, no, no es día de fútbol. No. Ah. Bueno, sí, es por la tarde, creo que sí que juega contra Noruega. Ah. ¿Y qué es...? ¿Cuál es la fiesta? De la Hispanidad, el día de la Hispanidad. Ah. Celebramos la cultura común y el proyecto de Hispanidad. Ajá, el de España. Sí, 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 sí. Sí que se conoce la historia de Colón y esclavizó a unas 1.500 personas. Fue metido a la cárcel por eso. Y hubo toda una serie de reflexiones después en la escuela de Salamanca. Es muy interesante porque es una escuela humanista, es católica, pero es una escuela que, más allá de que no compartáis la parte religiosa, compartió una parte humanista, una parte de valores. Y es ahí donde se reconoce la dignidad de las personas de otras razas y de otras culturas. Pues que no, por ejemplo, no se ha encontrado en la cultura anglosajona. No encuentras ese respeto. Los indígenas, por ejemplo, de Nueva Zelanda sí que fueron absolutamente extinguidos y los aborígenes del resto de Australia se refugiaron. Pero en el caso de España puedes encontrar muchos países en los que la proporción de indígenas o mestizos es del 95%. Cuando hubo los alzamientos de la República a principios del siglo XVIII, perdón, del XIX, cuando empiezan los levantamientos con Bolívar en Venezuela y en otros sitios, los indígenas se pusieron del lado del imperio, con las tropas del imperio. Quiere decir que estaban mejor que con las de... O sea, y ignorar un genocidio de básicamente el 90% de la población de América que desapareció por las enfermedades y las epidemias traídas por la colonización, ¿eso no es un hecho relevante para explicar históricamente? Yo creo que no se sostiene que se muriera el 90% de la población, no se sostiene. Las cifras, piensa que no era fácil ir a América por parte de los españoles, era necesario tener oficio y educación. ¿Qué estamos celebrando aquí? No, nosotros no estamos celebrando nada, estamos haciendo una marcha por la... Se supone que fue por el descubrimiento, no fue un descubrimiento, fue una invasión. Eso, nosotros no celebramos nada. Es un día de reivindicación. Claro, eso, muy claro, para reivindicarnos que nos fueron a invadir, no nos descubrieron. Fueron a invadir, dejaron enfermedades, nos mataron nuestros indígenas, o sea, nos han robado nuestra, nos han robado nuestra dignidad, nos han robado todo. Eso. Gracias. María Antonia, una de les primeres organitzadores del 12 d'octubre l'any 89. Exacte, 84. 84. 84, exacte. En aquella època hi havia menys... Sí, pràcticament tots érem gent d'aquí, que més o menys ens sentíem implicats en tot el que havia passat a Amèrica Llatina, no? El que en deien el descobriment, que havia sigut una invasió i que dura aquest saqueig de fins avui a través de les nacions multinacionals, no? O sigui que crec que hem d'estar des del 84 fins avui, hem de seguir aquí, perquè de moment no hi ha res a fer. Diuen això que el pueblo unido jamás será vencido, però el poble no s'uneix mai. Aquest és el problema principal. I Maria Antonia, tu que a part d'estar formar part del Comitè pels Pobles Indígenes a Barcelona, has viscut a Equador. Com veus l'aixecament d'Equador? Com està el poble equatorià? Molt greu, el poble equatorià està lluitant. No tothom, però la majoria sí que està lluitant i els pobles indígenes estan siguent reprimits d'una manera brutal. O sigui que realment els hem de defensar, encara que
des d'aquí hem d'estar a favor d'ells i anar doncs, al seu costat, anant comunicant a la gent que la gent se n'entengui a través dels mitjans que puguem, que la gent se n'entengui de què està passant a Ecuador i a molts altres llocs del continent. I un moment com avui, que un 12 d'octubre tan reivindicatiu, creus que una mica la lluita dels pobles indígenes s'està amplificant, cada cop té un ressò més gran, la gent està més solidària? Potser sí, una mica més solidària, sí, però poc. Avui hem d'estar molt més, perquè hem de saber que els milions de morts que hi van haver durant tota la colònia va ser una responsabilitat, la majoria nostra. O sigui que hauríem d'estar molt més. I sobretot ens hem de donar compte que Europa ha avançat tècnicament, però humanament el continent, els continents del sud ens guanyen humanament tot, ens guanyen tot el món. Moltes gràcies. ¿Qué tiene que ver el colonialismo con los tratados de libre comercio y el capitalismo global? Pues es el neocolonialismo. Un tratado de libre comercio es la forma que tiene el capitalismo de seguir aplicando las mismas políticas que aplicó en su momento. La misma expansión. De hecho, el desarrollo capitalismo comienza, o la primera empresa capitalista comienza con la esclavitud, ¿no? El transporte de esclavos y la venta de esclavos. Y esto es la continuación evolucionada en el siglo XXI. Se asocia un poco la resistencia anticolonial a, digamos, a rebatir los hechos históricos del quinto centenario de la colonización española. ¿Son los tratados de libre comercio una nueva colonización que igual no está tan vista por los movimientos sociales? Quizás sí que no esté tan vista, pero lo cierto es que lo es. Es la nueva colonización, ¿sí? Es la expansión total y la opresión total. Y si a eso le agrega los tribunales que de justicias, que bueno, mal llamados tribunales, en realidad son resolución de conflictos privados y demás, es la opresión total y la destrucción. Y no hace falta irse muy lejos con calcular que el año pasado murieron 350 o 360 defensores de territorios o luchadores sociales. La cosa es que va por ese camino, ¿no? Muy bien. Y hay una campaña, veo, ¿no? Sí, tenemos la campaña desde hace, ya desde el 2014, o sea que hace años que estamos. Primero era contra el TTIP, después se nos fueron acumulando tratados porque van a un ritmo bastante exagerado y al final resolvimos cambiar el nombre y llamarlo de los contratratados al comercio e inversión. Y en eso estamos, ¿no? En el desarrollo de esta campaña y la denuncia de todos los tratados. Bueno, muchas gracias. Vale. Ahora mismo Ecuador está siendo reprimido desde el 1 de octubre, cuando el gobierno decretó unas nuevas medidas económicas. Los pueblos etnios de mi país se levantaron en contra de estas medidas y el gobierno implementó el estado de excepción. El día 4 de octubre fue declarado como tal. Después de dos días también fue declarado el toque de queda, que quiere decir que desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana no podrán estar alrededor de edificios del estado ninguna persona. Hasta el momento ya van 20 muertos en manos de la policía y el ejército, que les están reprimiendo, a la vez que también están como 200 personas desaparecidas, muchas personas detenidas. Entre ellos están mujeres, ancianos y niños. Ha aumentat molt, a mi em sembla, tota la consciència de que el colonialisme va ser un desastre total, demogràfic, ecològic, humà, no? I això, aquí abans, gairebé ningú ho deia, fins i tot hi ha catalans que volien que Colón fos català, estan buscant si algun avantpassat, que espero que no el trobin, i llavors ara hi ha més gent que s'adona d'això. En part per tots els llibres que escriuen d'història que són, diuen, més veritat, i en part també perquè tots els emigrants que hi ha aquí, com aquesta manifestació, o l'Evo Morales, fins i tot amb tots els seus efectes, hi ha molts llocs del món que ja no es celebra el 12 d'octubre, fins i tot a Washington, als Estats Units. Ja els hi fa vergonya i diuen que ara és el dia del poble indígena. Però aquí continua sent, a l'estat espanyol, el dia de l'estat espanyol, que s'ho mengin, diguem, si els agrada que s'ho mengin. Però és que fa vergonya, fins i tot, que
encara que no sàpigues gaire història. O sigui que això canviarà abans de 5 anys o 6 anys. Bueno, i aquí a Barcelona, que es va treure algun monument d'algun esclavista, molt ben tret, sí. Poc, sí que continua aquest monument a Colón, amb uns relleus que els pots veure, no?